Porque si no, yo nunca voy a cambiar. Bien, buenas tardes. ¿Me Buenas logran? tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buen provecho a lo que comen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos. Bueno, un gusto nuevamente volverlos a tener por acá. Vamos a darle continuidad al curso, ¿verdad? Al curso. Los que me puedan colaborar con la cámara, se los voy a agradecer mucho. Ya estamos por ahí con Abigail, Francisco y don Rafa, que siempre está con su cafezazo por ahí, ¿verdad? Igual que
igual que mí, que estamos ahí levantando muertos, ¿verdad? El día de ahora vamos a continuar, bueno, vamos a dar apertura al temario que tenemos para el curso de nivel avanzado. Y se van a dar cuenta que vamos a llevar una metodología que nos permita ir conociendo las herramientas o las funciones que posteriormente, con la combinación de otra función, vamos a poder encontrar una aplicación, ya sea con alguna función nueva que no conozcamos o en todo caso con la combinación de alguna función de las que ya manejamos en Excel intermedio o básico. Antes que todo, quiero darle seguimiento al trabajo de ayer. ¿Me validan cuando puedan ver mi pantalla, por favor? Vamos a ver el chat. Ya se puede. Gracias. Muy bien. El día de ayer, pues, estuvimos viendo lo que era la interacción con la plataforma. Vean, aquí está la primera lección, que es lo que vamos a desarrollar el día de ahora. Por acá ya se encuentra, vean, ya se encuentra subido o colgado, como lo quieran llamar, la videoclase. Son bastante eficientes los compañeros que tenemos, o sea, clase recibida, clase que se cuelga, por si quieren continuar revisándola. Igual yo se los estuve compartiendo. Por acá tenemos la interacción del foro. Esto es más que todo para conocernos un poco. Ya unos cuantos lograron interactuar. Sería bueno que se den una vueltecita por acá para que puedan interactuar y a la vez los obligo a que puedan ir a interactuar con la plataforma. Una vez evacuemos la clase de ahora, van a tener un evaluado de 3 preguntas. ¿Cómo explicarle? Pueden hacerlo las veces que quieran. La cantidad que quieran hasta obtener el 100% y pues tener una nota aceptable. Luego de eso, pues va a ser la misma metodología con todas las sesiones. Usted decide el ritmo, si lo hace todo de una sola vez o lo va trabajando de manera pautada. Así que démosle el seguimiento respectivo. Muy bien. Por acá, miren por acá, bueno, en el caso de mi dashboard, en el caso de mi menú, me aparece este que tengo acá, pero ustedes van a encontrar un material de apoyo que se llama el manual del participante o el manual de participante. Le dan clic derecho y lo descargan o lo habilitan, perdón. Y acá van a tener el manual donde tienen, ¿cómo decirles? Apoyo de lectura. De ejemplos respecto a los temas que estamos manejando. Sí, les puede quedar como bibliografía y en todo caso, pues les puede quedar como un soporte cuando en un momento dado ustedes quieran practicar esta parte, ¿verdad? Practicar todo lo que estamos trabajando en esta ocasión. Entonces, les dejo acá para que sigan interactuando. Si ustedes notan este lapicito que está acá como un cuaderno, quizás sería una hoja, son los evaluados en la unidad 1 o en la sección 1 tenemos 1, 2, 3, 4 evaluados. Entonces una vez lleguemos al día viernes, toda esta sección ya tendría que estar completa, ¿verdad? Así que para que puedan darle seguimiento a eso. Así también les he mandado la hoja de trabajo. Sí, esta hoja de trabajo es para que usted vaya dándole seguimiento a lo que estamos trabajando acá y podamos tener como de manera paralela lo mismo que estamos desarrollando, ¿verdad? Para que no esté tomando notas, para que no esté construyendo tablas, para que no esté construyendo información, sino que sencillamente lo trabajamos. Entonces, me gustaría que por lo menos con el pulgar me validaran si ya lo tienen a la mano. O con los que, muy bien, Francisco, con los que tienen cámara, así pueden, Abigail, Brian también ya me está dando el ok, Berenice, Rafa, se los he compartido al WhatsApp web.
Entonces creo que la mayoría ya lo tiene a la mano. Imagino que ya logró interactuar con esta parte. Muy bien. Miren, en la sesión de ahora, ¿verdad? Vamos a trabajar la sintaxis de la función indirecto. Esta función indirecto nos permite capturar o ubicar, captar la información que se encuentra ubicada en una referencia, o sea, en una celda, ¿verdad? Recuérdense que Excel se rige por celda, ¿verdad? Se rige por celda, la cual está referenciada por una columna y por una fila, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, esta celda que yo tengo acá marcada en un poquito más oscuro, ¿a qué ubicación está haciendo referencia? La K6. La K6, perfecto. Entonces, esta es la forma de referirnos a Excel, ¿verdad? K6, M6 y así sucesivamente. También podemos trabajar rangos, por ejemplo, si yo selecciono de este tramo, ¿verdad? Desde la F24 hasta la M33. Estamos trabajando un rango o lo que Excel usualmente le conoce como matriz, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque a veces la matriz se lleva un poquito más de nivel en la parte de cómo trabajarla, pero le podemos tener como rango o como matriz. Entonces, la función indirecto nos va a dar, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la información que se encuentra en esta celda, en este caso la celda está combinada, miren, está combinada desde la HK, desde la H hasta la K, en la H13 hasta la K13, pero si yo quisiera encontrar el contenido que tenemos en esta celda, Excel lo primero que va a hacer es evaluar la primera ubicación, es decir, H13, me va a dar la ubicación que tenemos en H13. Entonces la función indirecto funciona bajo un estilo verdadero y bajo un estilo falso, ¿sí? Vamos a conocer cómo es la sintaxis de cada una de ellas. Un factor que les quiero recomendar, jóvenes, es que ustedes tengan la capacidad o desarrollen la habilidad de manejar de forma manual la sintaxis de la función. ¿Sí? Se les va a facilitar un poco, se les va a facilitar mucho que ustedes puedan manejar la sintaxis más allá de las que les pueda dar el ayudante de las funciones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero hacer una sumatoria de una manera manual, digámoslo así, yo puedo trabajar con la función suma, elijo un rango. Aquí solo estoy haciendo la función, ¿verdad? No estoy eligiendo una tabla cualquiera. Elijo el rango, digamos, que quisiera sumar, que se encuentra de A7 a, por ejemplo, a A25. A25, y vean, cierro con paréntesis, y acá estoy trabajando la función suma de una manera que la sintaxis yo ya la tengo de una manera memorizada cómo funciona. Funciona con el símbolo igual, el nombre de la función y el rango que voy a evaluar. Sí, el rango que voy a evaluar. Entonces, si en dado caso yo hago referencias de otros libros, por decirles algo, que yo aquí tuviera el dato 1, acá tuviera el dato 2, y digamos que quiero hacer una referencia que el dato 1 se encuentra en esta celda que está acá, yo lo referencio con el símbolo igual, y lo que estoy diciendo es que la celda C24, ¿verdad? Es una referencia. La celda, perdón, I26 está tomando el valor de la celda C24. Y digamos que si yo tengo este valor por acá y quiero referenciarlo acá de la otra hoja, le doy el símbolo igual o le puedo dar el símbolo más y referencio la ubicación de donde yo quiero jalar la celda. Entonces vamos a comprender qué es lo que hemos hecho. Cuando yo jalo datos o vinculo datos dentro de una misma hoja, basta con poner la ubicación de la celda. Pero cuando yo vinculo datos o jalo datos de otra hoja, si ustedes notan, miren, me pone el nombre de la hoja.
acá arriba pueden verlo en la barra de funciones, respetando todo lo que yo le he colocado a esa hoja, puntos, acentos, mayúsculas y minúsculas, de preferencia, ¿verdad? Porque si nosotros, por ejemplo, hubiéramos escrito FUN solo con la F-U-N, y si yo le agrego la C, ya no se lo va a encontrar. Si la hoja solo tiene como nombre FUN, es decir, F-U-N, pero yo le pongo FUNC, F-U-N-C, va a haber un conflicto de nombres, ¿sí? Va a haber un conflicto de nombres. Una vez tiene el nombre de la hoja, a la vez va a tener, le agrega un símbolo de admiración de cierre. Y luego de eso, le coloca la celda de donde está tomando el dato. ¿Qué quiere decir? Que la sintaxis es el nombre de la celda, ¿verdad? Para que Excel entienda que le estoy dando un nombre a la celda, le coloca el símbolo de admiración y luego le doy la ubicación de la celda de donde quiero tomar el dato. Entonces, esa es la forma que usted debe ir aprendiendo a cómo ustedes deben de manejar la sintaxis de las diferentes funciones de manera manual. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Me han seguido? Muy bien. Otro factor que les voy a... Bueno, acá está el objetivo, miren. El objetivo de la función indirecto es que, pues, conozcamos su sintaxis, ¿verdad? Sus funciones. Y quizás al principio ustedes van a sentir así como bien insípida esta función. Porque me va a decir, pero mire, pero fíjese, de una u otra forma, esta función no deja de ser manual. ¿Por qué? Porque le tengo que dar una ubicación. O sea, no tanto estoy automatizando el proceso, porque siempre tengo que darle una información previa adicional a los datos que yo digito. Ok, pero como vamos a ir secuencial, ¿verdad? Vamos a aprender primero la función indirecto y luego, cuando ya sepamos la sintaxis de la función indirecto, la vamos a combinar, por ejemplo, con la función buscar V, coincidir, índice, validación de datos, administrador de nombres, y ya van a ver la gama que pueden obtener de resultados al aprender la combinación de la función indirecta. Entonces, por ejemplo, una de las funciones muy utilizadas en la parte de Excel es la función buscar V. ¿Sí? En otros es consulta V. ¿Hay alguien acá que no conozca la función buscar V? ¿O todos tenemos una idea de lo que es la función buscar V? ¿Sí? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es? Por acá me dice Berenice que sí. ¿Cuál es la desventaja de utilizar la función buscar V? ¿Qué me podrían comentar? ¿O cuál es la limitante que tiene la función V? ¿Alguien ha interactuado esa parte? Una de las desventajas es que solamente puede buscar los valores que tiene a la derecha. No puede buscar valores a la izquierda. Perfecto, muy bien, Francisco. Veamos. Si yo tengo una tabla, ¿verdad? Y voy a ocupar como dato a buscar, por ejemplo, el código de este producto, ¿verdad? El código de este producto. Si yo al momento de seleccionar la matriz a donde va a ir a buscar y selecciono desde el indicador de la fila de la tabla, ¿verdad? Y me barro de aquí hasta acá, la función me va a tirar un error. ¿Por qué? Me va a tirar un error porque el valor que yo estoy utilizando para buscar, por ejemplo, existe una columna antes de la columna donde yo voy a comenzar, donde yo voy a utilizar el valor como pivote o como atributo a buscar. Entonces, esa es una de las desventajas que tiene la función buscar V. Por ejemplo, vean, les voy a poner la sintaxis. Miren, buscar V. Aquí me está pidiendo, miren, el valor a buscar. Yo quiero buscar este valor. Le doy punto y coma. En sus máquinas puede ser coma. Luego me pide la matriz de la tabla y vean, yo voy a seleccionar desde C44 hasta K49. Yo acostumbro mucho a darle referencias absolutas, le doy F4, luego le doy punto y coma y me pide qué columna yo necesito
del rango que estoy seleccionando, ¿sí? Eso hay que tener cuidado. Muchas funciones me dicen, dame el número de columna o dame el número de fila. Hay que tener cuidado si me está pidiendo el número de columna o el número de fila, pero considerando el origen de la tabla que yo estoy seleccionando. Por ejemplo, si yo quisiera que me diera el nombre del producto, según la referencia de la hoja de Excel, ¿qué columna tengo? Según la referencia de la hoja de Excel, ¿qué columna tengo? ¿Qué número de columna es? Según la referencia de Excel. Tengo una, cinco. Dos, ¿perdón? La cinco. La cinco, ya veamos. Tengo A, B, C, D, E. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Esa es el número de columnas en referencia a la hoja de Excel. Pero si yo quisiera el nombre del producto en referencia a la matriz que he seleccionado, que parte a partir de la C44, ¿qué número de columna es el nombre? La 3. La 3. Entonces, en este caso, hay que tener cuidado, como les digo, ¿verdad? En la mayoría de las funciones pasa eso, que me pide la columna y la fila de la matriz que yo he seleccionado. Como ya sabemos que el producto es el 3, le voy a poner 3. Y aquí me pide una, si es verdadero o falso, ¿verdad? Lo podemos dejar en blanco. Si lo dejamos en blanco, estamos asumiendo que va a tomar un valor falso y que va a ir a encontrar exactamente lo que le hemos digitado a esa función. Le puedo poner falso o le puedo dejar en blanco. En este caso le voy a dejar falso. Le voy a cambiar la ubicación de 45 y se la voy a poner aquí, miren, para digitar. La I51. Ok, acá no me busca nada porque todavía no tengo el dato, pero vean, le voy a dar en la I51 y vean, me ocurre un error. ¿Por qué? Me dice, hey, está buscando la I51, ok, es este, está buscando en esta matriz y quiero que me dé la columna 3 y que me dé un valor exacto, pero ¿por qué no lo encuentra si aquí está? El detalle es, como decía Francisco, es que mire, tenga un poco de cuidado porque usted está barriendo de la C44 y la función buscar V le dice que lo que usted vaya a buscar se encuentre de la izquierda a la derecha. Es decir, el valor atributo, es decir, en este caso el valor de la que puede estar representado en la I51 debe de estar a partir de la izquierda hacia la derecha. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a corregir lo siguiente. Usted barre de la D44 y como ahora su matriz está de aquí hasta acá, su columna va a ser la 2. Y le da, vean, ahora sí me da el resultado porque ya tengo, respetando la sintaxis de esta función, ¿verdad? Que barro de izquierda hacia derecha y el valor a buscar se encuentra en la primera columna y él comienza a buscar toda la información que esté o la que le codifiquemos de izquierda a derecha. Esa es la aplicación de la función buscar V y la desventaja o la limitante que tiene la función buscar V. ¿Por qué le doy esto? Porque las diferentes funciones que vamos a venir aprendiendo tienen como el reto poder potenciar la función buscar V, es decir, poder encontrar una ecuación o la combinación de ambas que independientemente el valor esté acá, él me pueda dar resultados de izquierda, derecha, arriba o abajo, ¿sí? Es lo que vamos a ir conociendo. O que me permita buscar, porque aquí lo hemos hecho solo con un atributo. Sí se puede sumar, sí se puede sumar, se puede contar con dos o tres atributos o tres variables, pero buscar de una manera con una sola función todavía no lo existe. Existe la combinación de algunas. Entonces, podría buscar yo con dos, por ejemplo, con dos, ¿cómo decirles? ¿Con dos variables? Sí, podemos buscar con dos variables combinando una función en la función indirecto, coincidir, índice, por ejemplo. Mire, y podemos hacer que, por ejemplo, imagínense que acá estuviera el departamento de San Salvador y que cuando yo le dé elegir el departamento de San Salvador, me despliegue en otra casilla, en otra celda, todos los municipios de San Salvador. Sí, sí se puede.
Ah, ok. Y puedo yo poner acá, digamos, quisiera hacer una ruta turística y que pusiera los países, el nombre del país, por ejemplo, Italia, y que al darle Italia, acá me despliegue un menú donde diga todas las ciudades de Italia que yo puedo visitar, sí se puede. Pero para eso vamos a combinar, ¿verdad? Eso es la potenciación de la función buscar. ¿Me han seguido hasta acá? Muy bien con la parte de preámbulo. Muy bien. Entonces, acá les dejo una bibliografía y para que puedan ampliar un poquito más el tema de la parte de la función indirecto, ahí van a encontrar más ejemplos, van a encontrar más aplicaciones. Yo entre hoy y mañana me he traído los más importantes, ¿verdad? Pues la función indirecto tiene como dos ramas, ¿verdad? La función verdadero y la función falso. Por default, él trabaja con la función verdadero, ¿sí? Trabaja con la función verdadero. Entonces, si usted no le da una indicación de colocar la palabra falso, por ejemplo, coloca una sintaxis similar a la que tengo acá, indirecto, y le coloca la celda, la ubicación de la celda, acá estaríamos trabajando con la sintaxis verdadero. Es decir, él por default asume esa situación. Entonces la sintaxis, miren, va a ser colocar la palabra indirecto y la ubicación que le va a dar la referencia, ¿sí? Acá lo tengo referenciado a una celda E51 y esto me va a dar a mí el valor que se encuentra dentro de esta celda. Luego lo podemos combinar para poderlo hacer de manera dinámica, es decir, que yo solo digite la ubicación de la columna más la ubicación de lo que es la columna, ¿verdad? Fila y columna. Entonces, vamos a evaluar esta parte. Acá tengo un ejemplo, vean. Dice, encuentre los valores de las siguientes referencias que se muestran en la tabla número 1. Quiero encontrar, solo voy a validar porque a veces le agrego, le quito columnas, quiero encontrar el valor de K46, es decir, quiero encontrar el valor que se encuentra en la K46. Quiero que me arroje este 338.25. Que me encuentre el valor que se encuentra en la H47, o sea, este de acá. Y que me arroje este 486. Y el valor que se encuentra en la D49. Es decir, voy a buscar la función que se encuentre en esta columna, esta fila, ¿verdad? PTDO 0025. Entonces, acá me pide ocupar la función indirecto para esta parte. Esto es un control de mercadería según la fecha de vencimiento. Acá tenemos su código, ¿verdad? Su número de producto, la cantidad de cajas que había en ese momento del corte, ¿verdad? La fecha de vencimiento de cada una de esas cajas, los días que tiene para vencerse y acá un pequeño mensaje, si ya todavía, digamos, como alerta, ¿verdad? Como alerta. El precio unitario y el monto total de este inventario. Vean, por ejemplo, multiplica 1.75, que es el precio unitario de estas cajas. Muy bien, ¿cómo aplicamos la función indirecta? En este caso me traigo las referencias, miren, K46, H47 y D49. Invoco la función indirecto, lo voy a hacer con el ayudante para que lo podamos hacer de las dos formas. Le doy FX. Si yo no las tengo entre las más recientes, yo sencillamente la escribo acá, indirecto, y le doy ir. Acá la tengo, miren, acá la tengo habilitada. Le doy a aceptar y vamos a comprender un poco. Creo que ya es sabedor para nosotros, ¿verdad? Que el ayudante nos va dando como indicaciones. Miren, no es una referencia a una celda que contiene una referencia tipo A1 y un nombre definido como referencia o a una celda, ¿verdad? Aquí me pide la referencia que voy a ir a buscar y acá me pide si lo quiero trabajar
de la forma falsa, o sea, con la orientación de la parte falsa, ¿verdad? O la orientación de la parte verdadera. Si yo acá no le coloco nada, ¿qué dijimos que iba a ocurrir? ¿Por qué lado se iba a ir? Si no le colocaba nada, ¿por qué lado? Por el lado verdadero, ¿verdad? Entonces, no es necesario quitar la palabra verdadero. Pero lo vamos a hacer completo, ya después ustedes se pueden acostumbrar o se pueden quedar con lo que buscan, ¿verdad? Entonces le doy K46, le doy el valor de la celda donde se encuentra el dato que voy a buscar. Vean, acá me está diciendo que es K46, o incluso le puedo digitar aquí K46, vamos a ponerle acá, ¿verdad? K46, se sobreentiende que estamos buscando este dato, y como no me voy a ir por el lado verdadero, sencillamente le escribo verdadero, y le doy aceptar. Vamos a corroborar por qué me está dando error. Vamos a probar. Le voy a eliminar esta palabra a ver qué ocurre. Vamos a probar nuevamente la sintaxis. Entonces, o vamos a probar directamente con la referencia. Y vamos a trabajarla ahorita con la referencia. Ya voy a averiguar por qué no me deja, porque aquí vean, si ustedes notan, al ponerle el valor K46, acá me está arrojando el dato que yo quiero, miren. Pero ¿saben por qué se está confundiendo? Vean, ya me lo encontré. ¿Saben por qué? Porque la referencia que le voy a, si yo digito la información directamente, o sea, si yo quiero encontrar la ubicación K46 y se lo digito acá, se lo tengo que poner en comillas, ¿sí? Para que me dé el valor, ¿sí? ¿Lo lograron ver? Para que, si yo le voy, o sea, aquí lo que estoy trabajando es la referencia de la función de una manera absoluta, es decir, si yo quisiera cambiar a otra ubicación, tendría que venirme acá y cambiarle la ubicación de la celda. En este caso, si yo quisiera buscar H47, le tendría que poner aquí H47, vean acá. Pero como este es un dato textual, recuérdense que lo que es texto en las funciones va acompañado con comillas, para que no lo confunda con una referencia o peor aún lo confunda con un número. Entonces acá, como le estoy dando un dato textual, le estoy poniendo K46, pero lo envuelvo en comillas para que él sepa que es un texto. Pero aquí no me está volviendo la función dinámica. Es decir, que si en dado caso yo cambio, quiero cambiar de ubicación, me toca irme a la función, adentro de la función, y corregirlo. Le doy a aceptar y vean, me encuentra lo que yo quiero. Vean, K46, sí, estamos bien, 338.25, le voy a poner el formato de dólar, el formato contable, ¿verdad? Para que estemos alineados con el resultado. ¿Se logró ver esta parte ahorita? Muy bien. Los que tienen la hoja y quieren practicar, háganlo ahorita. Les voy a dar un minuto, dos minutos, pero háganlo de la manera absoluta, ¿verdad? Escribiendo la ubicación que van a ir a buscar, envuelto en comillas, y la palabra verdadera. Luego de eso ya lo vamos a hacer de la forma dinámica, ¿verdad? Háganlo y a medida lo hagan, me van validando con el pulgar. Para mientras, yo creo que ya estamos la mayoría, voy a tomar lista. Ana Hilda Noemí Canjura. Presente. Gracias. Berenice Josefina. Gracias. Brian Estefan Madrid. Muy bien, gracias. Abigail ya hizo el ejercicio. Carolina Amalia Salinas. Presente. Gracias. Fernando José Menéndez Gómez. Listo. Gracias, Fernando. Francisco Javier Auceda Peraza. Presente, ingeniero. Gracias. Veo que varios ya terminaron el ejercicio. Francisco Javier Cornejo Barahona. Presente. Gracias.
Tocayo, ustedes hasta en el segundo nombre, miren. Sí, sí, sí. Iliana Priscila Castillo. Presente. Gracias. Rafael Humberto Mata. Presente. Gracias. Raquel Abigail. Presente. Gracias, Raquelita. René Alberto Gómez. Cindia Marisol Girón. Presente. Susana Marlene Murillo Rodríguez. Gracias. Y por último, don Wilfredo Renderos. Presente. Gracias. Muy bien. ¿Lograron trabajar esa parte? Ahora, trabajémoslo de forma dinámica, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, yo le voy a poner acá la función indirecto. Lo voy a trabajar también de una manera manual. O sea, voy a escribir la función indirecto. Le voy a abrir paréntesis. Le voy a decir que ahora la referencia va a ser el valor que digite en la celda. Miren que digite en la celda. Le voy a dar punto y coma. Y pues acá puedo elegir, miren, el valor verdadero o sencillamente solo le puedo dar la referencia. En este caso la sintaxis me está diciendo que está buscando H47, que ya habíamos descubierto que era el valor que se intersecta en esta parte de acá, ¿verdad? Es decir, 456. Y por último, nuevamente lo vamos a hacer manual, lo vamos a poner indirecto, le voy a poner la referencia y voy a cerrar el paréntesis. Miren, voy a cerrar el paréntesis y no le voy a poner la palabra verdadero. En este caso, Excel va a comprender de que me estoy yendo por el lado verdadero. Y vean, me da el valor PTDO 0025. ¿Qué ocurre? Que esta parte de acá, como lo he vuelto dinámico, yo puedo seguir trabajando, digamos, imagínense que yo quiero corregir acá, en vez de D49, que sea D47, me da, vamos a ver acá, ¿por qué no lo está variando? Está traicionero ahorita la parte de Excel. D47, perdón, es que tiene el mismo código, miren, tiene el mismo código. Vamos a cambiarlo acá. Para que se vea mejor. Entonces vean, aquí sí ya se vuelve flotante, miren, D47, D48, vean, aquí me está variando esta parte, ¿verdad? D49, y ya lo tengo con esta situación. ¿Se ha comprendido la función indirecto bajo la línea de la lógica verdadero? Sí, se ha comprendido. Perfecto. Entonces terminen de hacer estos dos ejercicios. Miren, háganlo, la variación, ¿verdad? Dejando flotante la referencia, colocándole la palabra verdadero y luego solamente dejando flotante la referencia sin la palabra verdadera. Y prueben cambiar la referencia para posteriormente ver si les hace. Miren, algo que les voy a recomendar mucho y que lo vean primero, bueno, son dos cositas que les voy a recomendar. Primero, cada 5 segundos, cada vez que ustedes hagan una pausa, cada vez que ustedes se pongan a pensar o comiencen a analizar, guarden, o sea, control G, control G, control G, lo pueden hacer. Por ejemplo, yo estoy a veces pensando y estoy dándole control G, control G, porque no saben a veces lo doloroso que es, o creo que habrán pasado, que han trabajado una gran cantidad de información, se han inspirado de la forma más sana posible, ¿verdad? Y termina el resultado que de repente su hijo, su hija, el gatito, el perrito, la luz, y le termina borrando toda la información. Y Excel hace una copia o hace una recuperación de datos hasta el último guardar. Entonces lo primero que le voy a recomendar es que guarden, ¿verdad? Que estén guardando cada
lo más, o sea, la mayor cantidad posible que puedan, ¿verdad? Cada 5 segundos, cada 1 segundo, no se imaginan en qué momento pueden perder la información. Y el segundo que les voy a dar, ya creo que lo pusimos a prueba, es que revisen los cálculos que ustedes están haciendo. Por ejemplo, si, más que todo cuando le damos copiar, pegar. ¿Por qué? Porque muchas veces yo le llamo traicionero a Excel, ¿verdad? Pero más que todo es como que Excel muchas veces me toma decisiones por mí, porque de una u otra forma eso no deja ser una inteligencia artificial, de que él asume de que yo tengo una lógica con los datos y me arroja resultados, ¿verdad? En ciertas ocasiones me satisface porque, por ejemplo, si yo reproduzco esta fórmula y la reproduzco en las filas de abajo, él asume que va tomando este dato de acá, y me adivina lo que yo quiero buscar, pero a veces no me lo adivina o no me da el resultado que yo quiero. Entonces, siempre hay que revisar toda la información que estamos arrojando hasta que ya estemos seguros, reproducimos esa forma. ¿Ya lograron trabajar esta parte de acá? Con 3 que me validen, avanzamos. Muy bien, Susana, Brian y Priscila. Bueno, vamos a irnos ahora a la parte de la función indirecto, pero con el estilo falso. En este caso, le vamos a tener que brindar una ubicación. Miren, le vamos a tener que brindar una ubicación donde la sintaxis va a ser la siguiente, o sea, la sintaxis o como el estándar de la información que le vamos a dar a la ubicación de referencia va a ser la palabra F, así a secas, la palabra F, que se va a significar la fila, el número de la fila, ¿sí? En este caso, estamos trabajando, cuando hablamos del número de la fila, miren, pónganme atención acá, cuando trabajamos la fila, va a ser el número que se encuentra en referencia a la hoja de Excel, ¿sí? En referencia a la hoja de Excel. Entonces, va a ser el número, la letra F, ¿verdad? El número de la fila, pero que está en referencia a la hoja de Excel. Y luego la letra C, que significa columna. Y le vamos a dar la ubicación de la columna, pero en referencia a la tabla que hemos marcado. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo la celda A19, que tiene referencia fila 19, ¿sí? Y acá vamos a asumir que este dato se encuentra en la columna 1, ¿verdad? Es decir, en esta columna de acá. ¿Por qué? Porque yo he marcado mi tabla, digamos, a partir de acá. Entonces, F19 significa la referencia de la fila, pero sobre la hoja de Excel. Y C1 significa la columna 1, pero en referencia desde donde yo estoy marcando mi tabla. ¿Me he explicado con esa sintaxis? Sí, me he explicado muy bien. Entonces, por ejemplo, miren, tenemos la sintaxis que está acá. En este caso, esta sintaxis lo que me está diciendo es que va a tomar el valor que yo le he digitado en la celda E51. Y sí, aquí sí es obligación que ustedes le pongan el estilo o la palabra falso, para que él comprenda que se vaya por el lado falso, perdón, por acá sería, ¿verdad? Por el lado falso, y no asuma por irse por el lado verdadero, ya que si ustedes le dan otro dato, no se lo va a encontrar. Nuevamente tenemos la misma tabla, ¿sí? Tenemos la misma tabla, pero en este caso me pide la ubicación K41, miren, K41, o sea, es decir, los mismos datos que teníamos acá, ¿verdad? Para no perder la ubicación. Luego H42, es esta parte de acá. Y luego D44, acá, ¿verdad? Muy bien. Acá voy a cambiar, miren, voy a cambiar los datos porque
todos estos códigos son los mismos. Miren, los voy a cambiar para que no tengamos el problema de que no veía por qué variaba la, no encontraba por qué no me variaba la fórmula, la función. Entonces, muy bien. Vamos a borrar esto de acá. Acá ya se los dejo predeterminado, pero lo vamos a borrar. Veamos. Bueno, aquí vamos a hacer una observación. Miren, las columnas parten siempre a partir de la hoja de referencia de Excel. Entonces vamos a poner la función indirecto. Le digo que la referencia, bueno, en este caso la vamos a dar manual, ¿verdad? La vamos a dar manual. Si yo quiero la ubicación del K41, o sea, K41, o sea, este 338.25, este 338.25, sí, y corrigiendo, ¿verdad? Que la fila la va a tomar en referencia a Excel, de la hoja de Excel, o sea, este número que está acá, y la columna lo va a tomar en referencia a la columna de la hoja de Excel siempre, ¿verdad? Contando como la columna A, la columna 1 hasta la N columna, ¿verdad? Sobre esa referencia que tengo acá, ¿cuál sería la referencia o la ubicación que le voy a dar a este dato? Considerando lo que les estoy diciendo, ¿verdad? La fila, columna, ¿cuál estaría, qué ubicación estaría dando a esta parte de acá para encontrar el valor de K41? No sé si me explico con la pregunta. ¿Qué ubicación estaría dando acá? ¿Qué fila tenemos? F41. Ajá. C11. C11, ¿verdad? ¿Por qué F41? Porque tenemos, vean, la fila 41. Y acá, la columna K es la columna 11, ¿sí? La columna 11. Entonces, recuerden, como estamos trabajando texto, aquí lo voy a hacer absoluto. F41, C11. Cierro las comillas porque estoy dándole un valor textual, ¿verdad? Estoy dando un valor textual, punto y coma, y aquí sí le escribo la palabra falso. Miren, aquí me dice, miren, estilo F1, C1, ¿qué me está diciendo? La palabra F, el número de fila en referencia a la hoja de Excel, el número de columna en referencia a la hoja de Excel. Cierro el paréntesis y le doy aceptar. Vean, me ha arrojado este datos, pero si yo en dado caso quisiera reproducir esa información, me va a arrojar siempre lo mismo porque estoy trabajando sobre valores absolutos. ¿Se ha comprendido esa sintaxis? Muy bien. Entonces, los que tengan la hojita, trabájenlo, por favor, trabájenlo. Esta celda les va a quedar en blanco. Yo sé que aquí tienen una ubicación ya, ¿verdad? Bórrenla, pero les va a quedar en blanco. Y luego vamos a trabajar los otros dos casos de una manera dinámica, ¿verdad? De una manera dinámica, no absoluta. Acá, miren, aquí está la sintaxis por la que si la quieren ver. Tienen lo que es la ubicación del tipo F1, C1. Y tienen que colocarle la palabra falso para que les dé la función indirecta. Y el que lo practique, con dos o con tres que me validen, pues avanzamos. ¿Ya Brian ya lo trabajó? ¿Uno, dos más? Aunque sean mentiras. Ya Abigail también. Uno más. Y Francisco, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ahora lo vamos a hacer dinámico, ¿verdad? Lo vamos a hacer dinámico.
le doy indirecto. Sí, le coloco, vean que lo estoy haciendo todo manual, si ustedes notan lo estoy haciendo manual, ¿verdad? El símbolo igual, luego le pongo el nombre de la función que se llama indirecto, abro paréntesis, en este caso la referencia va a ser el valor que yo le voy a colocar en la celda E51, punto y coma, elijo el estilo falso y le doy, cierro paréntesis, ¿verdad? Y aquí me da un problema de referencia. ¿Por qué? Porque no hay valor en el lugar donde estoy haciendo la referencia. Entonces yo quiero encontrar el valor H42. Es el valor que se encuentra aquí, o sea, 486. Según la referencia que estamos trabajando para la función indirecto, ¿qué referencia tendríamos acá? F, ¿qué valor tomaría F? 42. Muy bien. ¿Y la columna, qué valor tomaría? 8. C8. Entonces le pongo F42 C8. Y ya me da este valor, ¿verdad? Lo voy a poner en mayúscula. ¿Sí? Ya en base a esta referencia, es decir, aquí miren, acá está el 42 y acá sería la columna 8. Es decir, me da C8, ya le pongo F42 C8. Me da el mismo valor, 486. Luego me dice D44, estamos hablando de D44, es decir, fila 44, columna 4. Y yo sola, como se está volviendo dinámica, ¿verdad? Solamente arrastro la fórmula y ya tengo el valor de PTDO 0028. Si en dado caso usted no ha cambiado los valores acá, le va a aparecer 0025. Practiquemos esta parte de acá, por favor. Practiquémoslo y cuando lo tengan finalizado, pues me valido. Muchas gracias, Abigail. Usted me va a decir ahorita, mire, pero fíjese como siempre, ¿verdad? No deja de ser manual. ¿Por qué? Porque aparte de lo que yo estoy digitando acá en la tabla, yo tengo que crear una otra tabla resumen y agregarle, por decirles algo, una ubicación para que me arroje un número tal. Eso lo podría hacer con un buscar V. Por ejemplo, tratemos de imitar esto. Si el buscar V fuera el valor a buscar, este 486 se encuentra acá, fuera este valor, y tengo la matriz de acá hasta acá, y la columna que voy a recibir es 1, 2, 3, 4, y lo encierro, miren, yo llegué, quiero ver, estamos 400, ¿qué me está tirando acá? 455. 1, 2, 3, 4, 5. No, la columna 5 es. Me está tirando una fecha ahí. Vean, llego al mismo resultado. Usted me va a decir, me sale mejor la función buscar V. Pero ya se va a dar cuenta que quizás la función indirecto, así como ella sola, se complica un poquito más. Pero cuando ya combinamos adentro la función indirecto, adentro de otra función, la función indirecto, es ahí donde vamos a encontrar la aplicación de esta parte. ¿Sí? ¿Lograron llegar a este resultado? Susana, ya Abigail me validó. ¿Alguien más que me valide? Brian y Andy, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar ahorita. Miren cómo va a ser una metodología. Vean, fíjense que a veces me ocurre, no es que me esté quejando, pero me llama mucho la atención de que cuando me ponen recomendaciones o me pasan quejas, me dicen, mire, es que fíjese que, ¿cómo explicarles? Hubiera sido más dinámica la clase si usted pasara o pusiera a hacer ejercicios. Pero a veces se hacen las como las pautas, y nadie participa, ¿verdad? Porque, digamos, por timidez,
por miedo a que no lo pueda hacer, ¿verdad? O porque de una u otra forma, a pesar de que uno les dice, están claros, quieren que les repita, o voy muy rápido, no sé, no logran opinar porque no están como totalmente involucrados en la hora de que estamos ahorita trabajando, ¿verdad? Pero la metodología que vamos a ocupar para que podamos cubrir esa parte, decir, mire, pero usted no dio el espacio para eso, va a ser lo siguiente. Yo les voy a poner aquí un desafío ahorita de un ejercicio y, por ejemplo, cuando ustedes ya lo hayan finalizado, vamos a hacer lo siguiente. Solo un ejemplo lo que voy a hacer ahorita, ¿verdad? Yo voy a copiar mi hoja de resultados, le voy a dar copiar y luego me voy a ir al chat, ¿cómo decirles? Al WhatsApp, ¿verdad? Voy a ir al grupo y voy a mandar el resultado, nada más como comprobación de que yo estuve participando en el desarrollo del ejercicio. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga porque no es obligatorio, pero sí buscamos la objetividad de decir, vaya, entonces sí se dio el espacio, sí se dio la oportunidad de hacer un ejercicio, ya quien no quiera participar, como esto, como les digo, es una educación para adultos en el aspecto de que ya sabemos lo que tenemos que hacer, no como cuando estaba en el kinder, por ejemplo, a mí cuando yo no hacía las tareas, me restregaban el cuaderno en la cara, ¿verdad? Otra forma de criarnos. Aquí no va a ocurrir eso, no se preocupe. Sí, si no capaz, o salgo cachimbiado, como dicen, o salgo demandado, ¿verdad? Entonces acá es voluntario. Yo les voy a dar el ejercicio, igual lo vamos a resolver, pero lo que yo quiero ir despertando en ustedes, porque Excel demanda mucha creatividad. Entonces lo que yo quiero despertar en ustedes es la capacidad o la habilidad de investigar, la habilidad de ser creativos y de encontrarle una solución a la situación, o sea, de tener ese hambre de decir, ¿cómo puedo resolver esto? No crean que yo estoy sentado aquí y a mí se sentó a la par alguien mío a la par a enseñarme Excel. En aquellos tiempos ni YouTube existía, ¿sí? Comenzaba a salir YouTube, pero era más que todo videitos así de como, ¿se acuerdan de unos niños filipinos que hacían una mímica de Thalía y no sé qué diablo más? Eso, para eso servía YouTube. Ahora ya hay tutoriales y todo lo que tú te quieras buscar lo puedes encontrar en YouTube o en Google, ¿verdad? Entonces, había esa hambre de ver cómo solucionábamos las partes, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a trabajar este ejercicio. Miren, yo también se lo voy a resolver, pero les voy a dar un tiempo para trabajar. Vamos a aplicar la función indirecto por el estilo verdadero y el estilo falso, pero necesito que al momento de referenciar tengamos separado la columna y la fila. Es decir, que la referencia va a ser la unión de estos dos datos y acá me va a arrojar, por ejemplo, K25, me tiene que arrojar el valor de 300, o sea, siempre el mismo valor, ¿verdad? 300, los mismos valores, K25, K26, H26 y D28. Solo acá, si le van a cambiar los códigos, cámbienselo para que puedan trabajar. Entonces, ahorita, con los conocimientos que ustedes tengan, traten de resolverlo. Les voy a dar 2 minutos o unos cinco minutos. Y si no, yo se lo resuelvo. Y una vez ya se lo haya resuelto, lo hacen y lo mandan al grupo. ¿Me he explicado? ¿Ha quedado claro la actividad? Según Ana dice que sí, unos 2 más. Sí. Muy bien, Brian, ¿alguien más? Sí, solamente que aquí serían valores absolutos en los ejercicios, ¿verdad? ¿Podés hacer valores absolutos o podés hacerlo con valores dinámicos? Como, independientemente, como puedas llegar tú al resultado. Yo okay. Lo que quiero es que aquí me aparezca el dato que te estoy pidiendo con la función indirecto, pero teniendo separada la columna y la fila, porque si ustedes se fijan, acá estaba la información en una sola fila, en una sola celda, perdón. En cambio, aquí la tengo separada, miren, digito la columna y digito la fila. O sea, que lo puedan hacer ya sea absoluto o directo. Perdón, absoluto o referencial. Ok. Trabájenlo, le va a dar 5 minutos y el que termine, pues me levanta el pulgar y lo discutimos. Es voluntario también, ¿verdad?
El que está con el celular, pues nada más, fíjese lo que discutimos, lo practica un momentito, tiempo libre, ¿verdad? Y se puede apoyar con el video clase para que no pierda la práctica, ¿verdad? Recuérdense que estas clases todavía no se puede hacer o sea, todavía a nivel de práctica, todavía no mucho del celular. Tal vez si el celular tuviera una pantallita más grandecita, ¿verdad? Pudiéramos movernos ahí de tal forma de que pudiéramos practicar directamente el celular, pero si no, les queda el compromiso de practicarlo más adelante. Lo importante es que ganen sus minutos conectados. Pueden resolver una sola celda de cada uno y me validan ahí que ya lo hicieron para poder salir a la hora y cómo explicarles y de ahí lo resolvemos para que puedan comparar. Voy a tratar de hacerlo así como me lo cuestionó Francisco, absoluto y referencial, ¿verdad? Lo que yo le llamo dinámico, o sea, la referencia variable. Por ejemplo, acá Brian ya mandó un resultado, vean. Ya lo trabajó, le logró llegar directo al clavo, vean. Entonces, esa va a ser la forma de trabajar, ¿verdad? Muchas veces damos las evidencias de los resultados. Yo aquí puedo ir evaluando y decirle, muy bien, o corrija esto. O en todo caso, si me dice, mire, ingeniero, usted no iba, mire, yo aquí puse el ejercicio y usted no quiso participar. Ya Frank Cornejo también lo trabajó. Con uno más que lo mande, me quedo satisfecho. Por ejemplo, Frank o Brian tienen el micrófono. ¿Qué hicieron para poder combinar esta referencia con la columna y la fila? Como los pusimos, bueno, al menos yo como lo puse como absoluto, solamente lo digité. Pero si lo hubiese tenido que hacer dinámico, lo hubiera concatenado antes dentro de la fórmula. ¿Y cuando lo digitaste, cómo hiciste? Por ejemplo, indirecto. Indirecto, comillas, paréntesis, comillas, K25. K25. Ok, veamos, indirecto. K25. ¿Por qué K25, Francisco? Porque la columna es la K y la fila es la 25, la que estamos buscando. Te fuiste acá. Uh-huh. Ok, K25. Cerré comillas, punto coma o coma, dependiendo. Ajá. Y luego le puse la palabra verdadero. O solamente ciber. Y acá uh-huh. Llegaste a este caso. Va, pero vean. Muy bien, perfecto, Francisco, gracias. Pero acá la idea era esto, miren, era de que no está mal, ¿verdad? Recuérdense que Excel nos da varias formas de llegar a un resultado. De una forma, referencia relativa, absoluta sería así, miren, concateno, vean lo que está en la celda, concateno lo que está en la celda D, es decir, este valor de acá, una de las formas que ya lo vamos a ver más adelante de concatenar es con el ampersand, ¿verdad? Y miren, aquí donde yo les digo que deben de trabajar manual, porque aquí la fórmula no me deja, como se ha abierto a la izquierda, no me deja tocar la fila E34. Entonces le voy a poner E34. Acá estoy concatenando la celda de E34 con la E34 y la concatenación de esto me va a dar el resultado de K25. Y llegamos al mismo resultado. Aquí lo estoy haciendo de una manera dinámica, tal que puedo cambiar estos valores que se encuentran acá, ¿verdad? La absoluta, como lo hizo Francisco, sería H26. Y ya llegué a este resultado. Entonces me voy a ir por la función concatenar y vean, estoy concatenando F2 la celda de 36 con E36, es decir, esta y esta. De una manera concatenado por medio del ampers.
¿Lograron ver esa forma de concatenar? Rafael, lo veo preocupado. ¿No? Está mute, Rafael. A mí me salió error la fórmula, pero ahorita estoy viendo a dónde. ¿Con cuál te salió error? ¿Con la concatenación? Sí, correcto. Ok, revisemos lo que solo es el símbolo ampersand y las ubicaciones de la celda. Vamos a ver la otra forma que lo podría hacer es, quiero ver, H. Así, miren, para complicarnos un poquito la vida, ¿no? Vamos a ver si me funciona. Miren, llegué a lo mismo. Concatené la palabra H con la palabra 26, ¿verdad? Aunque aquí estoy escribiendo de más, pero para que vayan abriendo y despejando su mente. He concatenado H, como es texto, lo pongo en comillas, ampersand 26. Es decir, H26. Es un poquito más largo porque bastaba con digitar H26, pero lo que quiero es explotar su creatividad. Muy bien, luego de esto, acá lo vamos a hacer con el lado falso, ¿verdad? Indirecto, lo voy a hacer dinámico. Voy a concatenar esta parte de acá. Y la otra sería L34, solamente que acá hay que considerar, miren, a mí me gusta trabajar de manera ordenadita, envolviendo en paréntesis cada factor, ¿verdad? En este caso voy a envolver en paréntesis el factor concatenado, y acá le voy a poner falso, y le doy. Vean, acá lo único que debo tener cuidado con el estilo falso es que la referencia que le esté dando acá es lo que venimos trabajando, ¿verdad? Miren, ¿qué fila está esto? Está en la fila 25, columna 11, ¿sí? F25, columna 11. Como está dinámico, solamente lo arrastro. O puedo combinarlo con la forma que he concatenado acá. ¿Sí? Digamos, voy a concatenar en su expresión más larga F26 y C8. Y vean, llegué a este resultado. O voy a concatenar de una sola vez, perdón, voy a digitar de una sola vez F28, C4. Y vean, llegamos a la... O sea, tengo tres formas, miren, tres formas de resolver una sintaxis para que vayan explotando su creatividad. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Lo lograron resolver? ¿Preguntas acá, señoritas, señores, jóvenes? Vean por aquí, Susi también ya lo mandó. Lo voy a mandar yo para picarlos ahí, ¿verdad? De que lo logren practicar. Usted lo puede mandar hoy, mañana, en la noche, cuando quiera, pero la idea es que me deje evidencia de que está siguiendo el curso. Nuevamente, pregunto. ¿Preguntas, dudas, consultas, algo por el estilo, quejas? ¿Todo bien? Todavía no. Ajá. Ok, todavía no hay duda, ¿verdad? Todavía no hay quejas tampoco. Perfecto. Vean, el día de mañana vamos a ocupar la función indirecto con la función validación, con la herramienta validación de datos por medio de listas y el administrador de nombres. Les recomiendo que le peguen una recordadita cómo administrar nombres para nombrar columnas, celdas o referencias de filas, ¿sí? Porque con eso vamos, por ejemplo, a trabajar, por ejemplo, curso Excel avanzado, grupo 6. Y que al darle clic ahí, me ponga todo, en la siguiente celda, me habilite una lista con todos los alumnos que están inscritos en ese grupo. O como ya les decía, por ejemplo, voy a escribir el departamento de San Miguel, y que al darle clic en el departamento de San Miguel, a la siguiente celda me aparezca todos los municipios de San Miguel. Entonces, ¿cómo decir? Vamos a trabajar como crear un formulario. Porque acuérdense de que, se me olvidó explicarles eso, mañana me recuerdan. Acuérdense de que nosotros vamos a comenzar a crear aplicaciones, llamémoslo así, para usuarios, y lo menos que queremos es que el usuario ingrese la información como ellos digan. La tiene que ingresar como yo diga,
para que después esa no me genere problemas en las diferentes fórmulas que vaya a crear. O sea que vamos dándole una tendencia a la forma de ingresar los datos, o sea, en los formularios que ya ingresa solo de ser posible, solo de elegir. ¿Estamos bien? Bueno, no les quito más tiempo. Pasen una feliz tarde. Ya en un momento les subo el video y los espero primero Dios el día de mañana. Pasen una feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Perdón, Brian.